Hola, ¿qué tal Pelovers? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Juan Carlos Anglas y soy médico veterinario. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, la parvovirosis en perros. ¿Te has preguntado cómo saber si tu perro tiene parvovirus? En este video te brindaré información detallada sobre los signos clínicos de esta enfermedad, los tipos de diagnóstico disponibles y los pasos necesarios para el tratamiento adecuado. Empecemos por los signos clínicos de parvovirosis en perros. La parvovirosis es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los perros, especialmente a los cachorros. A continuación te presento los signos clínicos más comunes que puedes identificar en la presencia de parvovirus en tu mascota. En primer lugar está la presencia de vómitos persistentes. Uno de los primeros signos clínicos de la parvovirosis en perros es el vómito frecuente y persistente. Si notas que tu perro vomita con regularidad y no mejora en un corto periodo de tiempo, es importante que consultes a tu veterinario. Otro signo clínico es la diarrea intensa. Este es otro síntoma común de la parvovirosis. En este caso, la diarrea suele ser líquida, frecuente y en ocasiones con sangre. Si observas estos signos en tu perro, es crucial actuar rápidamente. También hay falta de apetito. En perros infectados con parvovirosis tienden a perder el apetito y rechazar la comida. Si notas una disminución significativa en el interés de tu perro por la comida, podría ser un indicio de esta enfermedad. Letargo y debilidad. La parvovirosis puede hacer que tu perro se sienta cansado, débil y desganado. Si notas una disminución notable en la energía y la actividad de tu mascota, debes prestar atención. Recuerda que estos son solo algunos de los signos clínicos más comunes de la parvovirosis en perros. Si sospechas que tu perro podría estar infectado, es fundamental buscar atención veterinaria de inmediato. Tipos de diagnóstico de parvovirus en perros. Para confirmar la presencia de parvovirus en tu perro, es necesario realizar pruebas de diagnóstico específicas. A continuación te presento los tipos de diagnóstico más comunes utilizados por los veterinarios. Prueba de diagnóstico antígeno fecal. Esta es la prueba más común y rápida para detectar parvovirosis en perros. Se realiza analizando una muestra de heces de tu mascota en busca de antígenos virales. Es importante destacar que esta prueba puede arrojar falsos negativos en las primeras etapas de la enfermedad, por lo que puede ser necesario repetirla. Prueba de PCR. La reacción en cadena de polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, es una técnica altamente sensible que permite detectar el material genético del parvovirus en el organismo del perro. Esta prueba es más precisa que la prueba del antígeno fecal y puede ayudar a confirmar los resultados dudosos. Análisis de sangre. El análisis de sangre puede ser útil para evaluar los niveles de glóbulos rojos y determinar el estado general de salud de tu perro. Aunque no es una prueba específica para parvovirosis, puede proporcionar información complementaria en el proceso de diagnóstico. Recuerda que solo un veterinario está capacitado para realizar un diagnóstico preciso. Si sospechas que tu perro podría tener parvovirus, busca asesoría profesional lo antes posible. Tratamiento de parvovirus en perros. El tratamiento de parvovirosis en perros es un proceso que requiere atención veterinaria inmediata. A continuación te presento los aspectos principales del tratamiento. Para empezar, se inicia con una terapia de rehidratación. La deshidratación es una preocupación grave en los perros con parvovirus debido a los vómitos y la diarrea intensa. El veterinario administrará líquidos por vía intravenosa o subcutánea para reponer los niveles de hidratación y electrolitos del perro. También se realiza una terapia de soporte. Durante el tratamiento, el veterinario puede administrar medicamentos para controlar los vómitos, reducir la diarrea y aliviar los síntomas asociados. Además, se pueden administrar antibióticos para prevenir infecciones secundarias. Aislamiento y cuidados intensivos. Es fundamental aislar al perro infectado para evitar la propagación del virus. Además, el perro puede requerir hospitalización para recibir cuidados intensivos y monitoreo constante. Recuerda que el tratamiento temprano aumenta la posibilidad de recuperación. Si sospechas que tu perro tiene parvovirus, busca atención veterinaria sin demora. Etapas de parvovirus en perros. La parvovirosis se caracteriza por diferentes etapas en la enfermedad. A continuación describo brevemente. La etapa de incubación es el periodo desde la exposición al virus hasta la aparición de los primeros signos clínicos. Puede durar entre 3 a 7 días. Etapa aguda. Durante esta etapa los síntomas como vómitos, diarrea y deshidratación se vuelven evidentes. Es el momento en el que el perro necesita atención veterinaria urgente. Etapa de recuperación. Si el perro recibe tratamiento adecuado oportuno, puede entrar en la etapa de recuperación en la que los síntomas disminuyen y se observan una mejora general. Es importante destacar que en los cachorros son especialmente vulnerables a parvovirus.
debido a su sistema inmunológico inmaduro, pueden desarrollar casos más graves y tener mayores posibilidades de complicaciones. Por eso, es fundamental mantener actualizadas las vacunas y evitar el contacto con perros no vacunados o lugares potencialmente infectados. Y esto sería todo, Pet Lovers. Identificar los signos clínicos de la parvovirosis en perros puede ayudarte a ganar tiempo e iniciar el tratamiento inmediato. Comparte este video con las personas a las que les pueda ayudar esta información y suscríbete para seguir viendo soluciones sobre la salud de nuestras mascotas. Nos vemos en el próximo video.